Hola queridos amigos, ¿cómo están? Miren, hoy les traigo una nueva recetita. Vamos a hacer carapulcra con sopa seca. Vamos a ver los ingredientes. Aquí tengo albahaca licuada con un poquito de sal y le agregué un poquito de espinaca. Este es aceite de achiote, pimienta. Este es maní licuado porque no conseguí este molido, ¿no? Lo conseguí entero. Carne de chancho sancochada, el pollo y aquí tengo el caldo para lo que voy a preparar. Papa sancochada que la voy a picar cuadraditos, cebolla, comino, sal, este es achiote molido, ajos, ají panca, ají amarillo y fideo tallarín delgado. Miren chicos, aquí le voy a agregar la cebolla, la mitad porque la mitad voy a dejar para la carapulca. Le voy a echar el aceite de achiote. Voy a ver si es necesario echar el aceite. Vamos a ver porque ya tiene, mire, ya tiene aceite. Vamos a agregar la mitad de los ajos. Que doy un poco los ajos. Agregarle un poquito de achiote molido, un poco de comino. Ya saben ustedes que los condimentos es al gusto, amigos. Pimienta, un poco de sal. El caldo que he hervido las carnes, le he echado un poco de sal, no se olviden de eso. Igual las papas también, las dejo sancochando. Poco de ají panca y por último un poco de ají amarillo. Aquí vamos a agregar la albahaca licuada. Nunca le echen todo, siempre le echen un poco. Aquí es donde vamos a agregar un poco de caldo de chancho para agregar los fideos. Vamos a agregar el caldo de chancho. Vamos a ir calculando cuando echamos los fideos, vemos si nos falta. Que hierva un poquito. Vamos a agregar el fideo. Que se cocine ahí en el aderezo. Voy a agregarle el resto de albahaca. Ya la cocción del fideo, ya eso depende de cada uno. Yo la voy a cocinar un poco mejor porque a nosotros nos gusta suave el fideo, pero ya eso es a gusto de cada uno. Que siga hirviendo un poco más. Miren, amigas y amigos, el fideo ya está. La sopa seca ya está lista. Algunos le agregan aceitunas, pero a mí no me gusta. A mí me gusta así. Ya está listo. Vamos a hacer el aderezo, amigos, para la carapulca. Igual le vamos a echar. Amigas, agregamos los ajos. También el achiote molido. El ají panca. El ají amarillo. Comino, pimienta. Aquí no le voy a agregar sal porque lo voy a agregar caldo. Vamos a ver si le falta de otro lado. Vamos a agregarle la carne. Miren, yo utilicé chuletas de chancho porque es lo que tenía aquí en casa.
pero ustedes pueden usar el chancho, la parte del chancho que ustedes tengan. Y también pechuga de pollo, ¿no? Voy a agregar el caldo del chancho para agregarle la papa sancochada, ¿ya? Y seguimos agregando una vez que le echamos la papa para calcular, ¿ya? Amigos, aquí le voy a agregar la papa sancochada. También le voy a agregar el maní licuado. Ya saben que es a gusto de cada uno. Y mezclamos para agregarle un poco más de caldo. Miren, amigas y amigos, ya está lista la carapulcra. Ahora ya está listo para emplatar. Miren, amiguitos, aquí está terminado ya la carapulcra con sopa seca. Espero que les haya gustado el video y que lo preparen, amigos. Es fácil de preparar. Gracias a todos por ver mis videos, por compartirlos y darles me gusta. Los quiero mucho, amigos. Hasta un próximo video.